Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. Hoy olí una rosa, qué rico olía. Me dijeron que era María. Yo nunca he visto el color amarillo porque no puedo ver. Pero me explicaron que era como el sol. Debe ser un color caliente, porque así siento el sol cuando me da en la cara. Dicen que eso es porque es brillante. A mí me gusta imaginarme las cosas que me cuentan. Brindémosle la oportunidad de que vivan y sientan como los demás. Ayude al Comité Pro Ciegos y Sordos. Compre números de Lotería Santa Lucía. En el corazón de la ciudad, Centro Comercial Real del Parque le brinda las mejores comodidades para ir de compras, almorzar, tomarse fotos, embellecerse y hasta pintar su casa. Aproveche la comodidad de nuestro parqueo sobre la séptima avenida. ¿Y qué espera? Venga, conózcanos y quédese con nosotros. Real del Parque, en el corazón del centro histórico. Aseguradora General. La corporación farmacéutica privada más grande de Guatemala, Grupo Pharma, a través de una de sus empresas, Industrias Bioquímicas, con la tecnología y equipo más avanzado, cumpliendo con normas internacionales, buenas prácticas de manufactura y un estricto control de calidad, produce actualmente medicamentos genéricos, cubriendo las necesidades de salud de la población guatemalteca. La medicina al más bajo precio se distribuye en farmacias de la comunidad. En toda la República, hay una cerca de usted. Fundabien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen extraordinaria labor en nuestro país. Gracias, muchas gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV, amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica. 47 años en la televisión nacional. 15 de septiembre, la independencia de Guatemala y de todos los países centroamericanos. De todo corazón, nuestras felicitaciones una vez más. Y también, amigos televidentes, el grito de independencia de México, que se celebra el día 15 de septiembre a las 11 de la noche y que es verdaderamente sumamente emotivo. Independencia de México se celebra el 16 de septiembre. En homenaje a todos los países en estos días de tanto patriotismo, nos vamos a trasladar al Gran Teatro de Miguel Ángel Asturias del Centro Cultural de Guatemala la noche del 8 de septiembre. En un ensamble de marimbas. Rogamos a los integrantes de las siguientes marimbas hacerse presentes en este escenario. Instituto Guatemalteco de Turismo, Marimba Guía, que dirige el doctor Roy Ruano. Recreación Laboral, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel del Socorro Muñoz. Marimba Alma del Registro de la Propiedad Inmueble, director maestro Antulio Octavio del Valle y Mérida. Marimba Gaudia Cantorum de la Parroquia Inmaculada Concepción, Ciudad Vieja, Zona 10.
bajo la dirección del maestro José Domingo Velázquez. Marimba alma del regimiento de la Brigada Militar Mariscal Zavala, bajo la dirección del maestro Idelmo López. Marimba de concierto de la Municipalidad de Guatemala, bajo la dirección del maestro Emilio Camposeco. La voz de Guatemala Sur, del Instituto Nacional de Electrificación INDE, bajo la dirección del maestro Jorge Mario Hernández. Teclas de fuego del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, bajo la dirección del maestro Miguel de Jesús Foró. Alas Chapinas de la Fuerza Aérea Guatemalteca, FARC, bajo la dirección del maestro Edgar Felipe Ramírez Ortiz. Se encuentran ya todos los maestros integrantes de los conjuntos mencionados para dar paso a la primera parte de este concierto ensamble de marimbas con estos conjuntos ya mencionados. Este GW, La Voz de Guatemala, transmitiendo desde el Gran Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. La primera interpretación, El Fox, de Alberto Velázquez. Chuchitos calientes. Vamos a ofrecerles otro ritmo de Fox,
Este es original de Reginaldo Melgar. Patsum, de mis recuerdos. Y ahora algo que ustedes siempre solicitan. Se trata de un vals de un gran compositor nacional ya fallecido, Francisco Paco Pérez. Ustedes saben que estoy hablando de... Así es, muchas gracias. Los maestros y el vals de Paco Pérez. Luna de Xelajú. Thank you.
Este concierto ensamble de marimbas es transmitido por TGW, Radio Nacional de Guatemala, desde el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Y continuamos. Los maestros interpretan de Rafael Ibarra Ávila, la guarimba Fiestas Helenas. Mazurca de Germán Alcántara, con los maestros aquí presentes en el Gran Teatro Nacional, en este concierto ensamble de marimbas, en ocasión del 183 aniversario de nuestra independencia patria. Mi bella Guatemala.
aplauso más nutrido, por favor, para los maestros de los conjuntos marimbísticos presentes en este escenario de la gran sala del Teatro Nacional. Gracias, maestros. Volveremos a encontrarnos dentro de algunos instantes en este mismo escenario. El maestro Antulio Cayo del Valle y Mérida es la melodía que los maestros de la marimba Alma del Registro van a ofrecernos en este momento. Ahí están los maestros. Al instrumento nacional para interpretar el Fox de don Antulio Cayo del Valle y Mérida, Entre tus manos pongo mi corazón. Ha sido la interpretación de la marimba Alma del Registro para la melodía de don Antulio Cayo del Valle y Mérida, Entre tus manos pongo mi corazón, título por demás romántico, a ritmo de Fox. Este GW, la voz de Guatemala, desde el Teatro Nacional. Solicito la presencia de los maestros de la marimba Recreación Laboral, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí están 8 integrantes de este conjunto de marimba, Recreación Laboral del Ministerio de Trabajo. De otro de los homenajeados esta noche, don Miguelito Muñoz, el son cuyo título tiene algo muy significativo para todos los guatemaltecos en general. Quiero a mi Guatemala en paz.
Gracias, maestros, por esa participación en este escenario del Gran Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Y ahora solicito la presencia de todos y cada uno de los integrantes de estos conjuntos marimbísticos que ustedes ven esta noche en el escenario del Gran Teatro Nacional. De la marimba del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Director Roy Ruano. Ahí están los integrantes de la marimba del INGUAT, destacado conjunto marimbístico del país. Marimba Recreación Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Director Miguel Ángel del Socorro Muñoz. Marimba Alma del Registro de la Propiedad Inmueble. Director Maestro Antubio Octavio del Valle y Mérida. Marimba Claudia Cantorum de la Parroquia Inmaculada Concepción, Ciudad Vieja, Zona 10. Director Maestro José Domingo Velázquez. Maestro de la Marimba Alma del Regimiento de la Brigada Militar Mariscal Zavala. Director Maestro Idelmo López. Marimba de Concierto de la Municipalidad de Guatemala. Director Maestro Emilio Camposeco. Marimba, la voz de Guatemala Sur, del Instituto Nacional de Electrificación INDE. Director Maestro Jorge Mario Hernández. Director Maestro Edgar Felipe Ramírez Ortiz. El aplauso para todos los maestros que hoy, en esta noche, se encuentran en este escenario deleitándonos con sus ejecuciones en nuestro instrumento autóctono, la marimba. Este ensamble continúa con esta interpretación. Foxtrot de Rocael Hurtado. Los maestros toman las respectivas baquetas e inmediatamente se aprestan para ofrecernos Tardes Deportivas. Thank you.
Potosí. Es el que vamos a escuchar a continuación con los maestros de estos destacados conjuntos marimbísticos. Su título, ¿por qué? Corporación farmacéutica privada más grande de Guatemala, Grupo Farma, a través de una de sus empresas, Industrias Bioquímicas, con la tecnología y equipo más avanzado, cumpliendo con normas internacionales, buenas prácticas de manufactura y un estricto control de calidad, produce actualmente medicamentos genéricos, cubriendo las necesidades de salud de la población guatemalteca. La medicina al más bajo precio se distribuye en farmacias de la comunidad. En toda la República, hay una cerca de usted. Aseguradora General. Finalizamos la presente emisión, amigos televidentes. Cápsula musical. México, 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 en su 16 de septiembre. Marechi Vargas de Tecalitlán.
cuando suena el mariachi. Cuando suena el mariachi, bienvenido a la fiesta de la música marbella, donde México es el foco. Desde allá, desde Jalisco, nunca nos invitamos a gozar y a festejar la fiesta del año. Cuando suena el mariachi, el mundo canta. Cuando suena el mariachi. Cuando no traiga dinero, pa' que salgas a bailar.
pueblo caliciense, amigo a carta cabal, en el lago de Chiapará. Pescando me la pasé hasta que creció la niña de quien yo me enamoré. Ya me voy para la barca y me voy por lo contrario a descarga Guatemala y gozar la vida. Se la sabe y cántela por ellos.